Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando este programa de Cavilando y hoy estoy muy contento porque se encuentra conmigo Rafael Lambarén, ¿es correcto? Sí. Él es director del Museo del Fuego Nuevo y también, bueno, su especialidad es doctor en arqueología. Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues qué bueno que nos acompañas. Buenas tardes, ahora sí que gracias por su invitación. Perfecto. Oye, fíjate que una de las partes importantes para este evento es... Ya está muy próximo, ahora que estamos grabando este programa, está muy próximo algo que se conoce, es muy popular y me atrevería a decir incluso que ya es hasta comercial, algo que se llama el equinoccio de primavera. Y me gustaría, bueno, me gustaría arrancar con cuál sería la diferencia entre la arqueología y la antropología, por ejemplo, Rafael. Bueno, la diferencia principal entre estas dos disciplinas es que la primera, la antropología, se basa principalmente en el estudio de las culturas que están vigentes o vivas, mientras que la arqueología centra su estudio en las culturas ya extintas y sobre todo el objeto de estudio, que son las sociedades del pasado, se hace a través de los materiales. Es por eso la arqueología, nos dedicamos mucho a los restos materiales, que sería la gran diferencia. Okay. ¿No? Perfecto. Oye, y con respecto al equinoccio, ¿a qué se refiere? Porque aparte de su sentido místico, su sentido comercial, bueno, tiene toda una gama de simbología alrededor de él, ¿no? Bueno, en época prehispánica el equinoccio como tal, hasta lo que sabemos por las fuentes que llegaron hasta nosotros de los españoles, de las tradiciones prehispánicas, ellos dividían el año en dos épocas, por decirlo así, en dos temporadas, que es el tonalco, que significa época del calor, del sol, y xopan, que es el lugar o el tiempo de lo verde, que tiene que ver con la lluvia. Entonces, digamos que hay una discusión entre los investigadores a qué época corresponde del año cada una de estas dos etapas del año prehispánico, pero lo más común es pensar que xopan, que es lo verdor, es la primavera, pero estudios más recientes han indicado que en verdad tonalco es a partir del invierno y que terminaría en la época de lluvias, a partir de como a mediados de agosto, que es más o menos como el 13 de agosto, que es una época muy importante en época prehispánica, y que se supone que ahí empezaría ya la época de xopan, que sería el verdor. Entonces el equinoccio de primavera, el que conocemos como equinoccio, quedaría dentro de tonalco, que es la época del calor, que es donde hay más sequía, ¿no? Entonces como que hay esa distinción. Y bueno, el equinoccio en época prehispánica, no hay como en las fuentes no tenemos realmente un ritual específico, no ha llegado hasta nosotros, pero lo que sí tenemos de manera indirecta, que es lo que precisamente estudia la arqueología, que a través de los restos materiales que incluyen los edificios, por ejemplo, pues tenemos algunos indicios que el equinoccio era una época importante. Por una parte tenemos algunos basamentos piramidales, como el más conocido, que es el de Chichen Itza, que ocurre en el equinoccio ese fenómeno, que durante el amanecer pues se ve que va descendiendo una serpiente en los taludes de los cuerpos de la pirámide, y al atardecer pues ya va subiendo, ¿no? Vamos a ir buscando algunas imágenes de este caso para que nos vayas describiendo un poquito este fenómeno, por favor, porque fíjate que hace algunos años este fenómeno se hizo con una maqueta para representar, o bueno, para que se viera la gente que no tiene oportunidad o que no tenemos oportunidad de desplazarnos hasta allá. Era interesante ver, bueno, cómo funcionaba esto, porque tiene un impacto internacional. Entonces, para también la gente que nos hace favor de ver este programa en otras latitudes, pues entienda cuál es el significado de este fenómeno, ¿no? Bueno, el significado es precisamente pues cuando tiene que ver mucho con el ciclo agrícola, seguramente cuando empezaba digamos la época de la cosecha, del sembrado, más o menos se realizaba por esas épocas. Entonces lo que nosotros encontramos dentro de la arqueología, por ejemplo en ese fenómeno de esos edificios, que el de Chichen Itza es el más conocido, pero también el de en Teotihuacán se han registrado, y no es la pirámide del sol, son unos edificios que están cercanos, pero que se ha observado ese mismo fenómeno, y se debe a que están orientados en el mismo grado, ¿no? Con respecto al norte astronómico. Pero eso es importante mencionarlo, no están hechos al azar,
hay una, no. una planeación para que esto suceda. Exactamente, por ejemplo, Teotihuacán, la gran ciudad del clásico que está aquí en el Estado de México, pues tiene una orientación de casi 11 grados con respecto al norte magnético, y toda la ciudad, todos los edificios tienen la misma orientación. Entonces, de hecho, los arqueólogos los llamamos como norte teotihuacano, porque sabemos que todos los edificios están orientados hasta el que está, no solo los que están en el centro de la ciudad, sino también los que están a las afueras, ya en los cerros aledaños, tienen la misma orientación. Entonces, en Chichén Itzá, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Entonces, investigadores, arqueoastrónomos les llamamos nosotros, que son arqueólogos que basan mucho de su conocimiento en los astros, en la astronomía del pasado, pues han hecho cálculos y han indicado que, por ejemplo, Teotihuacán y Chichén Itzá, por mencionar las ciudades más conocidas de Mesoamérica, tienen una orientación relacionada, por ejemplo, a las Pléyades, okay. Y que la, digamos que hay que concuerdan o están orientadas cuando esas estrellas están en cierta posición, y que esa posición concuerda con el 13, la fecha del 13 de agosto. Digamos que esa es la gran fecha del inicio del calendario prehispánico. De hecho, en la cuenta larga maya, que es un del calendario maya, del que tenemos la fecha más antigua, haciendo cálculos, retrotrayendo las fechas, sabemos que el 13 de agosto, como del año 3600 antes de Cristo, inició el calendario prehispánico. Entonces, esa fecha del 13 de agosto astronómica está muy relacionada con el calendario. En cuanto al equinoccio, como les comentaba, las evidencias arqueológicas pues indican que sí tiene cierta importancia para los grupos prehispánicos, inclusive en eventos no solo de las sombras, también en Xochicalco tenemos la cueva astronómica que la han llamado. Precisamente en el equinoccio de primavera, esa cueva se ilumina, ¿no? Cuando está el mediodía del equinoccio. Que es un efecto que seguramente en cualquier película pueden utilizarlo, ¿no? Se me ocurre pensar en la de los cazadores del arca perdida, ¿no? Donde hay pasajes que entra la luz, ilumina y todo esto, pero no tiene que ver con cuestiones necesariamente mágicas, sino con esta planeación de la astronomía, este pueblo maya que pues tiene esta visión, esta cosmovisión, ¿no? Tan importante, ¿no? Sí, así es. Entonces, esos no son cuestiones azarosas, sino que están bien planeados, de tal suerte que inclusive en Teotihuacán hay una cueva astronómica también. Okay. Claro, esa no siempre está abierta al público, ¿no? Entonces, esa cueva se ilumina precisamente el 13 de agosto, la fecha que les había comentado. Uh-huh. Entonces, pues seguramente en Teotihuacán hay cuevas que pues no se han estudiado bien del todo, y seguramente había otros marcadores que tenían que ver con el equinoccio de primavera, pero pues haría falta más investigación al respecto, que se está llevando a cabo pues con todos los descubrimientos que ha habido. No sé si ya tengamos imágenes allá en cabina para poder ver, si no, mientras tanto me gustaría que nos comentara Rafael, ¿qué mitos hay alrededor de este proceso? Mira, ya estamos viendo ahí, esto es algo que la gente que no ha tenido oportunidad, o tú que nos haces favor de ver este uh-huh. programa en otro país, mira, ahí se está manifestando, evidentemente esto es en cámara rápida, este es un proceso que dura, no sé… Todo el día, ¿verdad? Sí, está la gente ahí bajo el sol, pero ahí se está dibujando la silueta. ¿Cuál es la representación, por favor, Rafael? Pues aparentemente, si ven la alfarda, que es la orilla de la escalera, en la parte de abajo empieza con una cabeza de serpiente. Uh-huh. Entonces se supone que esas marcas que forma la sombra formarían el cuerpo de la serpiente, y no solo el cuerpo, sino también el movimiento de la serpiente. Entonces mucho tiene que ver, por ejemplo, con un mito que en el cual señala que Quetzalcóatl descendió al inframundo siguiendo una hormiga uh-huh. para recuperar el maíz. Okay. Entonces el equinoccio, como tiene que ver mucho con las cuestiones de fertilidad, podemos relacionar ese mito de Quetzalcóatl, que persigue a una hormiga, él mismo se transforma en hormiga y desciende ingresa a una cueva que está debajo de un cerro que se llama Tonacatépetl. El Tonacatépetl es el cerro, literalmente significa el cerro de los mantenimientos, de la comida. Entonces, dentro de ese cerro está toda la semilla, el agua, las piedras verdes, todo lo que es la fertilidad está ahí. Entonces,
esas tipo de representaciones Chichén Itzá, digamos que es como un mito recreado en una estructura, que es el descenso de Quetzalcóatl al interior de de un cerro. ¿Y cuál es el cerro? La pirámide. Los basamentos piramidales que en México usualmente llamamos pirámides son representaciones de cerros. Entonces, todas las ofrendas que se encuentran en el interior de esos cerros o pirámides, pues recrean ese mundo primigenio de los mantenimientos. Entonces, por eso las pirámides dentro, en muchas tienen ofrendas que son de ollas con maíz, piedras verdes, que las piedras verdes significan el agua. Okay. Bueno, en Mesoamérica no hay jade, entonces los llamamos jade, pero en verdad jade hay en China, por ejemplo. Lo que las piedras verdes que vemos aquí son otros minerales. A ver, déjame hacer pausa porque ya me confundí, Rafael. Ajá. Dices estos basamientos que conocemos como pirámides eran una representación de cerros. Exactamente. Yo tenía la visión de que eran templos o lugares para de manera de adoratorio. Si no es así, entonces, porque en el caso, por ejemplo, de Chichén Itzá, tengo entendido que está construido sobre otra pirámide, ¿no? Pasa el tiempo y se va. Y estudios más recientes acaba de comunicar la UNAM que encontraron vestigios de lo que podría ser un cenote debajo de la pirámide, ¿no? Exactamente, entonces todo eso está conectado, es lo que te comentaba. Ese cenote es la cueva primigenia, okay, sobre la cual está el cerro, que es la pirámide, y efectivamente todos los basamentos en su cúspide tienen un templo. Entonces, la pirámide es la estructura, ¿no? Y el templo es lo que es, digamos, los cuartos o el edificio donde está ya el adoratorio y se realiza el culto. Pero ese es, en esencia, es como una cosmografía, o sea, un mito hecho, plasmado en una estructura. Entonces, está la cueva primigenia, en Teotihuacán tenemos el mismo patrón. No es un cenote, pero hay una cueva que aparentemente la mayoría fue hecha por el hombre. Entonces arriba está ya el cerro y arriba estaba el templo. Entonces se repite lo mismo aparentemente en muchas estructuras prehispánicas, rememorando ese mito. Oye, qué interesante, fíjate, la verdad es que esto sí no tenía idea. Oye, Rafael, y entonces, digamos que este es la versión oficial, por así decirlo, ¿no? De lo que representa este descenso de Quetzalcóatl por esta. ¿Dónde está documentado esta narración que nos haces? Por ejemplo, está Sahagún en la historia general de la Nueva España, recoge una parte, también en el Códice Ramírez, que son del siglo XVI, ambos, están mayormente explicados. También en el texto que lo conocemos como la leyenda de los soles, que dentro de la leyenda de la creación del quinto sol también vienen varios mitos, entre ellos una parte de lo de Quetzalcóatl cuando desciende al inframundo. Y bueno, también en el Popol Vuh, que pues las fuentes que les mencioné primero son fuentes del centro de México de habla náhuatl, por ejemplo. Y el Popol Vuh pues ya es una fuente histórica documental ya inclusive más tardía, pero ya de lengua maya, de una lengua mayense, ¿no? Entonces también narra mitos similares en el cual los héroes descienden al inframundo para recuperar el maíz. Fíjate que hay una anécdota que alguna vez me platicaron, donde me decían que venía un investigador, ¿en qué cámara estoy? Porque no me veo. Ok. Ya se fue, ok, perfecto, ahí estamos. Hay una anécdota muy interesante, fíjate, porque me decían que una vez llevaron a uno de los más grandes investigadores de las pirámides de Egipto a la pirámide de Teotihuacán. Y cuando sube, estando en la parte alta, este cuate se tenía lágrimas en los ojos, ¿no? La gente que lo llevaba, la comitiva, pensaba que era de emoción, ¿no? Y él decía, no, dice, qué triste que años de historia dejen que la gente se suba a mancillar, a lastimar esta construcción, ¿no? Qué interesante, qué visiones tan distintas, ¿no? Porque a partir de unos años para acá, no sé exactamente cuándo, el 21 de marzo ha sido un pretexto
para cargarnos de energía, se menciona, ¿no? Ya sea Chichén Itzá, ya sea Teotihuacán o cualquier construcción que tenga estos tintes, así está funcionando, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Rafael? Bueno, digamos que por una parte todas las culturas evolucionan, ninguna cultura es estática. Y bueno, y también lo que se sabe se revalora a lo que hay en la actualidad. Los mitos se reescriben, en este caso con una visión occidental. Entonces, en cuanto como arqueólogo, yo debo decir que a veces los edificios sí se ven lastimados por el flujo de las personas. Y no tanto por el flujo, sino a veces nos falta algún poco de cultura y no cuidamos los monumentos como debe de ser, ¿no? Ahora sí que no hay gobierno ni presupuesto que alcance si la gente no nos ayuda a conservar esos monumentos. Por eso es por una parte. Por otra parte, está la, digamos, como el gancho, por decirlo así, para que la gente se interese por esos elementos culturales. Realmente lo que conocemos ahora como la celebración del equinoccio de primavera, en donde la gente se viste de blanco, ahora sí que yo me vestí de blanco, fue de manera fortuita. No venía preparado. No venía preparado, okay. Pero fue coincidencia. La gente se vistiera de blanco, esa moda, por decirlo así, esa costumbre inició realmente como en los 60, en los años 60, sobre todo influenciada por movimientos New Age y hippies, ¿no? Que tenían esa consigna de estar más cercanos con la naturaleza, de la premisa de que todo pasado fue mejor, de que estábamos más en contacto con la naturaleza. Y a partir de ahí fue cuando se fue escalando, no solo, bueno, empezó con los grupos New Age o hippies que había en México, y inclusive principalmente extranjeros que venían aquí a celebrar ese acontecimiento, como actualmente se hace, por ejemplo, en Stonehenge, okay, sí, en Inglaterra, que más o menos por ahí empezó esa costumbre del equinoccio. Y bueno, entonces ya fue escalando y fue haciéndose más popular con digamos, el público general. O sea, ya no era un grupo específico de hippies o de New Age, sino también ya el público en general, pues cuando veía que hacían ceremonias, que hacían pues cantos, rituales, pues les llamó la atención. Y de alguna manera eso nos ayuda a nosotros para difundir la cultura. Tal vez no sea la cultura académica que conozcamos, que representa, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sí es parte de la cultura occidental moderna celebrar el equinoccio. Tal vez no sea muy prehispánico como tal, pero es parte de la cultura ya, ¿no? Ya es, o sea, no, una cultura no puede estar estática ni quedarse en el pasado. Entonces, lo que sí nosotros cuidamos es que los monumentos sean cuidados, por una parte, eso sí nos preocupa mucho. Aunque, por ejemplo, en Teotihuacán muchas zonas están reconstruidas, digamos, tienen cemento tolteca, claro. Es de cultura tolteca, sí. Porque tienen cemento tolteca, pero también hay partes que son originales, entonces eso preocupa mucho al instituto, le preocupa mucho, ¿no? Inclusive en el Cerro de la Estrella, que está la pirámide del Fuego Nuevo, también va mucha gente en el equinoccio, y así el instituto, junto con las autoridades de la delegación Iztapalapa, pues sí ayudan para que no se dañen los monumentos, entonces hay como un control más de la gente que sube. Y qué bueno que lo mencionas, Rafael, porque cuando se presenta esto, se le da información a la gente, por ejemplo, en el caso de la pirámide de Fuego Nuevo, ¿de cuál es el significado, el trasfondo de que hay con respecto a este evento? Bueno, como aquí es un evento, digamos, más, no es tan institucional el evento, okay. Entonces pensamos que la gente pues resignifique sus espacios, okay. O sea, los considere, se los apropie, tal vez ya no como en época prehispánica, pero de alguna manera apropiarse de ese espacio, en este caso a través de del equinoccio, pues hace más consciente a la gente. ¿No? No solo en su cuidado, sino también en su conocimiento. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, en primer lugar, a difundir lo prehispánico, ¿no? Que indirectamente está relacionado, y pues también a difundir el espacio, ¿no? Del Cerro de la Estrella, en donde hay, no solo es una forma de que la gente lo conozca, sino que conozca más allá de la pirámide, porque está la zona ecológica, la zona arqueológica, que sería la pirámide, y la zona cultural, que pues es representa el museo al que estamos a cargo. Perfecto, ahorita que nos informen cuánto nos resta de tiempo, porque sí me gustaría saber qué actividades están llevando a cabo allá en el museo.
museo, Rafael, sobre todo porque no solamente que sea la cuestión significativa del evento como tal, de este marketing o de este, no quiero llamarlo así para no expresarme mal, de este show, pero no sé qué palabra utilizar alrededor de lo que, de todo lo que se genera cuando mucha de la gente, no quiero generalizar, pero muchos ni siquiera tienen idea del significado que tiene este suceso, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, ya lo mencionabas, allá y pareciera que cualquier estructura que tenga una representatividad prehispánica es motivo para poder cargarnos de energías, ¿no? Y entonces sí, a mí en lo particular sí me hace un poco de ruido esta situación, ¿no? Bueno, como comentaba, lo de cargarse de energía es precisamente la idea New Age, ¿no? Porque los templos en época prehispánica pues era para servir a los dioses. Poca gente del común accedía al santuario de la cúspide. Entonces, pero bueno, también tiene ciertas reminiscencias en el sentido de que la pirámide en época prehispánica era el centro del mundo. Era una representación de ese cerro primigenio del cual salía todos los mantenimientos, incluido en época prehispánica no hay una palabra como tal que nos indique energía, como la entendemos nosotros, pero sí tenemos algo que se llama el tonali. El tonali es, podríamos clasificarlo como una energía, pero más que una energía, también incluye algo como un horóscopo, es como tu carácter. O sea, el tonali es como, podría traducirse más bien como el ser o esencia, más que energía, ¿no? Entonces, eso sí podía representar la pirámide, okay, ¿no? Por ejemplo. Pero no es una cuestión personal. Aquí, cuando uno va a cargarse de energía, lo hace de manera personal. Claro. En época prehispánica, todos los rituales eran para la comunidad. O sea, es la gran diferencia, ¿no? Pero es parte de la resignificación de los eventos. ¿Y cómo llamar ese tipo de eventos? Pues es un fenómeno cultural reciente, ¿no? Por ejemplo. Claro. Así podríamos clasificarlo. ¿Por qué? Porque aunque no tenga una connotación prehispánica al 100%, pues por el simple hecho de que lo hace la gente, le tiene un significado, ya lo hace constantemente, pues las tradiciones nacen y mueren. Entonces lo que estamos viendo ahorita es el nacimiento de una tradición que empezó en los 60 y que continúa. ¿Quién sabe cómo va a ser el final, verdad? Claro, en el futuro, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo me gustaría también cerrar con la imagen nuevamente del equinoccio, pero antes de eso quisiera preguntarte, Rafael, la gente que va allá al Museo de Teatro, del Museo del Fuego Nuevo, perdón, ¿qué va a encontrar? ¿Por qué tendría yo que visitar este museo? ¿Qué es lo atractivo de este? Bueno, lo atractivo del museo en primer lugar es el espacio, ¿sí?, donde está inmerso. El museo se encuentra en el Cerro de la Estrella, en la carretera escénica al Cerro de la Estrella. Uh-huh. Y el Cerro de la Estrella como tal es considerado una zona ecológica cultural, de reserva ecológica cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo vamos a encontrar los vestigios arqueológicos que están en la cima y en algunas partes, de hecho en donde se hace la pasión de Cristo, en las cruces, hay un basamento como de 50 metros de largo, como de 2 o 3 metros de alto, del periodo teotihuacano. Entonces eso está ahí y varias construcciones del periodo teotihuacano. La pirámide que está en la cúspide, muchos petrograbados, alrededor de 400 petrograbados reidentificados a lo largo del cerro. Y bueno, y también es una reserva ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay especies de ese ambiente que son propias del cerro, como por ejemplo encontramos tarántulas, muchas serpientes y muchas especies de arbóreas, ¿no? Entonces, es una reserva y pulmón de la ciudad. De hecho, ahorita la delegación está en un proyecto de rehabilitación del espacio, de recuperación del espacio, y no solo eso, sino también captación de agua, que pues en Iztapalapa pues es un gran problema que las autoridades delegacionales están tratando de subsanar, en captar toda esa agua que se escurre del cerro, que es mucha. Entonces, en vez de que vaya al drenaje pluvial de aguas negras, pues se rescate al subsuelo y vaya llenando los mantos freáticos. Entonces, esa es una parte. O sea, el cerro no solo es cultura, también es ecología. Y bueno, y adentro de la cultura también está el Museo Fuego Nuevo, que contiene colecciones de varias piezas arqueológicas que se han encontrado en las exploraciones que ha realizado Alina, principalmente en el cerro, y también elementos que los vecinos nos llegan a llevar al museo.
Porque también el museo se usa mucho como un área recreativa de deporte y recreación, de Esparcimiento, quizá. campismo. Ajá. Entonces, pues la gente pues anda por todo el cerro y pues nos traen lo que encuentran, ¿no? ¿No? A resguardo. Entonces, bueno, además de la sala permanente que se encuentra en las colecciones arqueológicas, también hay la sala temporal que varía según a veces con el calendario y otras veces no. Por ejemplo, en febrero, y todavía continúa la exposición del descubrimiento de Colllochau, que en febrero cumplió 39 años, y el descubridor, el arqueólogo Raúl Arana, pues nos fue a dar unas pláticas, Qué por ejemplo. padre. Entonces, a veces tenemos pláticas para el público en general, no son para académicos, son para el público en general. Y bueno, también tenemos, por naturaleza del espacio, pues también vamos a tener lo del equinoccio, la celebración del equinoccio, que se llevará a cabo a partir del 19 de marzo. El 19 y el 20 van a haber eventos. El 20 es el equinoccio, entonces ahí va a haber danzas. El 19, pues hay algunos talleres de fuegos prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Que es el domingo. Y el sábado, pues el sábado 18 tenemos un ciclo de películas relacionadas con lo prehispánico. Y bueno, y el museo, además de eso, tiene servicio de talleres de artes populares, de artes plásticas, que son todos los sábados y domingos, abierto a público en general y gratuitos. Eso es lo importante, qué bueno que lo mencionas. ¿Nos repite los horarios? El museo tiene, sus horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, si quisieran más información, ¿dónde se pueden conocer? Pues en la página tenemos una página de Facebook, ahí encuentran toda la información con todos los eventos del museo, ¿no? Entonces, pues tratamos de estar siempre actualizados y, por ejemplo, ahora que esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues tenemos un evento para, bueno, más que un evento, un servicio, porque el museo también no solo es su parte informativa y educativa, sino también queremos ser como coadyuvantes a la comunidad. Entonces también les brindamos, por ejemplo, en el caso del Día Internacional de la Mujer, pues el servicio de examen gratuito de mastografía a partir de este viernes, que es viernes 10 y sábado 11. De 8 a 2 va a estar el Medibus haciendo mastografías gratuitas. Pues qué bueno Rafael, porque aquí muy cercano dentro de los límites de la ciudad tenemos historia, tenemos tradición, tenemos cultura al alcance de todos. Eso es lo importante, ¿no? Para todos los chicos que nos ven. ¿Algún mensaje final, algo que quisieras comentar, Rafael, por favor? Pues que visiten esos espacios culturales que no en todo el mundo son gratuitos y, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México en particular, tenemos mucha cultura que es gratuita y al acceso de todos, ¿no? Entonces, pues si visitan el museo, es tal vez su primer acercamiento a lo que es la historia prehispánica de México, que a final de cuentas es parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y sobre todo esto, ¿no? El hecho de que no tenga un costo no demerita la calidad de los servicios, ¿no? Y que y todo lo que implica acercarse a la cultura, a la historia, eso es importante. Así es, ahora sí que independientemente del costo, pues tratamos de que sea de calidad y que el público se lleve una experiencia no solo de conocimiento, sino de que tenga ganas de regresar, de ver qué nuevos eventos va a haber, con qué se puede informar. Entonces, con que dejemos plantado la inquietud de querer conocer más, pues eso ya es gran avance para el espacio, ¿no? Para el museo o cualquier cuestión educativa, cultural, pues dejar sembrado esa incertidumbre de querer conocer más. Pues en esa misma línea, Rafael, pues esperamos verte pronto por aquí Pues en una si nueva nos visita. invitan, con mucho gusto. Claro que sí, para conocer un poco más acerca de este museo que tiene cosas tan interesantes, ¿no? Claro que sí, pues estamos a sus órdenes y pues para el público asistente pues esperamos que puedan seguirnos y asistir a los eventos y al museo. Perfecto, bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa. Yo aquí me voy a quedar cavilando con Rafael. Mientras tanto, pues me resta agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria, de Educación aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que amablemente nos apoyan y a ti principalmente que nos haces el favor de ver este y otros programas. No te vayas de la señal de DGSTV, recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto.